oportuno que hoy hablemos de familia. No solo por la labor que hacéis desde Family Watch desde hace mucho tiempo, que os llevo siguiendo, sino porque yo creo que hace falta que se haga ese reconocimiento y además ese reconocimiento expreso. Porque las familias tenemos un problema hoy en día y es que nos pasa con respecto a nuestros hijos, nos pasa con respecto a nuestros padres, nos pasa con respecto a nuestros mayores y es que quizás nos damos por hecho. La confianza consigue eso, la confianza, el amor incondicional, porque al final lo que realmente hace una familia es el amor incondicional que nos une a todos los miembros, a los padres con los hijos, a los hijos con los padres, con los abuelos, es ese amor incondicional. Por tanto, hasta los miembros de una familia nos damos por hecho. Y el problema que yo creo que tenemos muchas veces desde las instituciones es que damos por hecho a las familias. Damos por hecho que ejercen una labor que es importantísima, que es nuclear, que es la espina dorsal de nuestra sociedad, de la sociedad que hemos construido culturalmente, cultural, social, humanamente, psicológicamente. La familia es la espina dorsal de esta sociedad. La familia educa, la familia da cariño, la familia da amor, la familia vela por... Y todo ese trabajo se da por hecho, y se da tanto por hecho que muchas veces no nos paramos en reconocerlo. Y no solo nos enfrentamos a ese problema, a la falta de reconocimiento de la labor que hacen las familias, que curiosamente suele empezar a reconocerse en tiempos de crisis, cuando todos caemos en el hecho de que son el refugio de todos, que cuando todo lo demás cae, lo que prevalece y lo que siempre está detrás es la familia. Incluso cuando la economía cae, lo que prevalece y lo que acaba siempre estando ahí es la familia y los lazos familiares que además tenemos en España, que los que hemos vivido fuera en otros países, yo por ejemplo he vivido en Estados Unidos, ese arraigo, esos lazos familiares, ese retén social que te impide caer del precipicio, esos lazos no existen. Yo creo que cuando tenemos la obsesión siempre de cambiarlo todo, en ocasiones nos hace falta ser menos acomplejados, reconocer lo bueno que tenemos y cuidarlo como si fuera oro, porque es una de las cosas que distinguen a la sociedad española y que yo me esfuerzo en decir que tenemos que cuidar y tenemos que cuidar mucho. Y ahora mismo las familias atravesamos muchos problemas, atravesamos ese problema de la invisibilidad, se le quiere dar visibilidad a todo, pero se le quita la visibilidad a lo más obvio, que son las familias. Y atravesamos el problema de la incomprensión y de la falta de protagonismo. Ahora, si os dais cuenta, ya no estoy hablando solo como vicealcaldesa, sino como familia. Lo digo porque, entre otras cosas, ahora uno de los problemas que tenemos que afrontar es que se nos quiere quitar poder de decisión incluso con respecto a las decisiones que tomamos con respecto a nuestros propios hijos, queriendo en ocasiones suplantar la voluntad que tenemos los padres. Yo les puedo asegurar que no va a haber ningún gobierno en España, ni siquiera de Ciudadanos, que se vaya a preocupar más por mis hijas de lo que me voy a preocupar yo. Y estoy segura que todos ustedes. Por tanto, atravesamos muchos, muchos problemas. Y ese problema de la invisibilidad, creo que faltan muchos foros como este para que se empiece a poner sobre la mesa ese problema. Y aún así, creo que hay cosas que se están tocando, hay muchas cosas que se están tocando, pero hay cosas nucleares que no se pueden tocar, porque si tocan, la sociedad sí que empieza a responder. Porque si es verdad que damos muchas cosas por hecho, hay determinadas cosas que la sociedad dice hasta aquí. Y yo creo que esta está siendo una de ellas. Creo que la sociedad madrileña, y aquí sí hablo como vicealcaldesa, es una sociedad muy madura, es una sociedad familiar, es una sociedad que afronta muchos retos, entre ellos el reto de la natalidad, pero no será ni por Rocío ni por mí. Nosotras hemos cumplido nuestra parte. Ni por ti tampoco, Alberto y Marta. Ni por ti tampoco, vale. Bueno, no sea por nosotras, pero afronta muchos retos. Pero aún así, yo quiero recordar aquí, y esto es parte de mi experiencia personal, que yo viví una candidatura muy extraña, porque 4 años antes, cuando pensé que me iba a presentar, nunca esperé presentarme en las condiciones que me presenté. Estaba buscando, mientras hablabas, mi cartel de campaña, se lo voy a recordar a todos ustedes, era este. Era la primera vez que sucedía en España y la segunda vez en el mundo que alguien decidía que cuando me proponían, como me propusieron a mí en un momento dado, poner un primer plano, porque en los cuales que nos hacen a los políticos para ver cómo va el tema de los votos, me decían, pero ¿cómo lo va a hacer esta chica trabajando con una niña pequeña? ¿Cómo se va a apañar con 3 hijas? No sé qué. Eso se decía en los cuales, ¿no?, cuando preguntaban a la gente. Entonces me ofrecieron la posibilidad de sacar solo mi primer plano.
Yo dije, no, no, esto soy yo. Y esto es con mi tripa, con mi bebé, con mi expectativa, con el hecho de conciliar, por difícil que sea, porque no les voy a decir que es fácil, porque no lo es. Acabo de venir de un acto, he dejado a mi hija, la he recogido, le he dejado con la mayor, en fin, las vidas por las que tenemos que pasar hoy en día, pero merece la pena reconocer que fuimos el partido que subió un 60% en las elecciones, lo cual demuestra que el madrileño contrató a una embarazada. Y eso es algo que demuestra que tenemos una sociedad muy madura. Eso y muchas otras cosas más. Vengo de bueno, quería compartir con ustedes la vivencia que acabo de tener ahora mismo, porque a mí me ha dejado, son de esas vivencias que te permite vivir el cargo que ostento con mucho orgullo y que te dejan bastante tocado. Vengo de Las Caracolas. Las Caracolas es un recurso que tiene el Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Villa de Vallecas. Es un recurso que pusimos en marcha a lo largo de este mandato para recibir refugiados. A día de hoy, la mayor parte de los refugiados, no se engañen, que recibimos en Madrid, son venezolanos, huyen de un régimen tirano y huyen con necesidad y huyen familias enteras que a día de hoy están viviendo en ese recurso. Me acompañaba en esa visita Leopoldo López, que ha querido conocer a esas familias de refugiados. Y hemos estado hablando con esas familias a las que se les ha arrebatado todo y han sido tan valientes de salir de Venezuela, cruzando la selva con niños pequeños. Una de las señoras, de las mujeres que estaba ahí, cruzaba con una niña de la edad de mi hija pequeña, Dinés, de un año y medio. Y cruzaban, pasando por lo indecible, caminando por toda Venezuela, porque ahora ya no se camina en Colombia, se camina, desde Venezuela, pasando por Colombia, llegando a un aeropuerto sin ninguna certidumbre, con todos los miedos del mundo, durmiendo en sitios que no se pueden ustedes imaginar, y llegando hasta Madrid para darle a su hija una vida mejor. Eso es las familias. Ese hecho que, en mi opinión, se está queriendo ignorar, se está queriendo suplantar. El Estado nunca va a ser una familia. Ni los políticos vamos a ser nunca ninguna familia, ni los colegios van a hacer nunca el trabajo que hacen las familias. Por tanto, yo creo que la familia es una institución de la que se habla demasiado poco, que se enfrenta a muchos retos, que se enfrenta a los retos que he dicho, invisibilidad, falta de reconocimiento, unas ciertas ganas de ganar ese terreno de anulación, y los que creemos en ellas tenemos que conjurarnos todos para que se reconozca, la labor de la institución más importante que ha tenido, tiene y tendrá España siempre, que es el entorno familiar. Por eso he querido estar hoy aquí, por eso no me lo voy a perder todas las veces que me convoquéis, y por eso creo que instituciones como esta, partidos políticos, deberíamos ser mucho más conscientes de lo que tratamos de defender y, desde luego, cuidar, respetar, visibilizar y siempre apoyar. Muchas gracias.